La semana pasada, el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, presentó su quinto informe de gobierno. ¿Cuáles son los principales resultados? Se lo preguntamos al propio gobernador en la línea de Al Sonar la Campana. Gobernador Sandoval, buena tarde. Primero le quiero preguntar si todo está bien por allá en su estado después de los sismos que se sintieron esta mañana. Sí, afortunadamente encontramos algunos daños en escuelas, un hospital, pero solamente son grietas. La mañana se evacuó a la gente de edificios públicos, escuelas, y afortunadamente todo está bien. Fueron dos, uno a las 7:56 y una réplica a las 8:05. Entonces sí se sintieron al sur del estado, en la costa sur, costa norte, allá en Cihuatlán, cerca de Manzanillo. Qué bueno, gobernador. Hablando ya de los resultados a su quinto año de gobierno, ¿qué nos puede comentar, por ejemplo, el desarrollo económico de Jalisco? Muchas gracias. Pues hoy con grandes avances, afortunadamente, después de 14 años, Jalisco, de nueva cuenta, es el estado que más empleos genera en el país. Hoy lo que tenemos que ver es que esos empleos cada vez estén mejor pagados. Pero también significó mucho el avance económico reflejado en la reducción de la brecha de pobreza y desigualdad, ya que Jalisco hoy también el estado que más mexicanos logró sacar del ingreso mínimo de la pobreza, y se han venido desarrollando en las distintas regiones, no solamente en la zona metropolitana de Guadalajara, sino en distintas regiones del estado. El empleo creció casi 150%, 120% más también fue para las mujeres. Entonces creo que Jalisco va caminando por la ruta adecuada en materia de desarrollo económico, además de inversiones y el crecimiento de exportación, con un crecimiento casi del 4% sostenido desde hace dos años. En cuanto a turismo en el estado, ¿cómo van los números en visitantes, derrama económica e inversión turística privada? Pues nos da mucho gusto que cada vez vengan más visitantes a Jalisco. 2.5 millones más vinieron en el año 2017, y no se diga el número de vuelos, crecieron casi 33.000 vuelos más, y se incrementó bastante, casi 7 veces más el empleo que hace 5 años. Nos está generando buenas condiciones el poder ser una tierra con mucha historia, cultura, además de mariachi, tequila, pues también innovación y turismo para toda la naturaleza, ya que, por ejemplo, la mayor parte de eventos y expos, el 51% de eventos internacionales se han llevado en Jalisco gracias a su infraestructura. Entonces estamos creciendo y aprovechando difundir a México en el mundo. Jalisco sigue caracterizándose también como un polo, un centro para la innovación. Hoy muy consolidado, se llaman el Silicon Valley de Latinoamérica, porque se tiene un desarrollo y además una vinculación muy estrecha con San José, California, con las principales industrias y empresas transnacionales de tecnología. Y hoy por hoy en un nuevo modelo de innovación cercano con las universidades, centros de investigación y el sector privado, que está financiando y apostando mucho para seguir avanzando. Hoy Jalisco es el segundo lugar en registro de patentes e inventos, y esto pues impulsa y genera un desarrollo económico próspero y mucho más rápido. Claro. Como parte de este ejercicio de rendición de cuentas, ¿cómo anda Jalisco en gobernabilidad y seguridad pública? Dos temas sensibles para la población. Sin duda, Jalisco tiene problemas como se dan en el país, violencia, narcotráfico. Somos el lugar 18º en incidencia delictiva. El tema de homicidio nos preocupa, la violencia que se da en los reacomodos de los cárteles, pero afortunadamente en temas como secuestro, pues somos de los estados con mejores condiciones, reducción en extorsión. Y hoy trabajando mucho en coordinación con las policías municipales para evitar el incremento del delito del fuero común que estamos atendiendo. ¿Qué viene para el cierre de administración, gobernador? Pues una administración pujante que dejará las condiciones con finanzas sanas, de tener finanzas en default. Hoy tenemos finanzas en foco verde, con recursos para seguir creciendo y consolidando grandes proyectos de movilidad, como es el metro más grande que se impulsó en esta administración, que estará en la zona metropolitana de Guadalajara, casi de 21.5 kilómetros, apoyado por el gobierno federal, y un nuevo transporte, una transformación en la movilidad, en materia de agenda verde, transporte alternativo, y desarrollo y el impulso económico. Bien, gobernador Aristóteles Sandoval, gracias por esta información y felicidades por su quinto informe de gobierno. Muchas gracias por la oportunidad. Un saludo. Gracias.
Vamos con Alberto Tobar, director del Financiero en Monterrey y nuestro experto en finanzas.